El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, truena contra el gobierno federal y les exige dar la cara tanto a Pemex como a la Secretaría de Energía y al superdelegado. Pide que definan cuándo y cómo van a resolver el desabasto que hoy afecta la vida económica del estado, la cotidianidad y el bolsillo de los jaliscienses. En su cuenta de redes sociales, el mandatario estatal redactó: basta de que el gobierno federal y Pemex no den la cara ni hablen con la verdad, ya basta de decisiones unilaterales y que actúen como si los estados, los municipios y las instituciones no existieran. Aclaró nuevamente que su gobierno respalda el combate al robo de hidrocarburos, pero que se ha ejecutado sin estrategia, sin medidas preventivas y sin socializar con las autoridades que pudimos ayudar a mitigar las graves consecuencias. Ofrece el apoyo estatal, pero este problema lo generó el presidente y su gobierno debe resolverlo. Ni el estado ni los municipios. Vamos a seguir dando la cara por ellos. Exigimos que se deje de tratar así a Jalisco. Ya basta, Jalisco. Y todo México, merecemos que se nos hable de frente y con la verdad sobre un tema que amenaza con convertirse en un problema gravísimo para el país.